Y a todas les damos la bienvenida a este espacio dedicado a las iniciativas ganadoras de la categoría Prácticas Inspiradoras del concurso UHPH 2021. Este certamen premia las iniciativas innovadoras con alto potencial de impacto que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la acción frente al COVID-19 en la región. En sus tres categorías, políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías para la vivienda, en esta versión recibimos alrededor de 150 iniciativas de cerca de 20 países de América Latina y el Caribe. Ahora tendremos con nosotros a la práctica Aula al Aire Libre, Vivo Mi Calle, de Colombia, liderada por la ONG Despacio. Les recordamos que pueden ir anotando mientras vemos el video que tendremos a continuación sus preguntas, las dudas, las inquietudes que les surgen a partir de esta iniciativa en el chat que tenemos disponible, particularmente en la pestaña Preguntas, porque en breve tendremos la posibilidad de hablar con los representantes de esta iniciativa. Conozcámosla ahora en el video. La pandemia ha afectado el bienestar físico, mental y social de nuestra juventud. Por ello, hemos trabajado con 256 jóvenes del Oriente de Cali en la creación de un espacio bioseguro de juego, ejercicio, aprendizaje y diversión. El aula Vivo Mi Calle es un lugar de encuentro que además ha mejorado la seguridad del sector. Hola, somos Vivo Mi Calle, una iniciativa de Despacio. Y hoy queremos contarles nuestro aporte a la salud de la juventud durante la pandemia. Somos niñas, niños y adolescentes del Oriente de Cali. Y desde el año pasado estamos trabajando en la creación de un aula al aire libre. Un lugar seguro para mejorar nuestro bienestar. La pandemia ha afectado el bienestar físico, mental y social de la juventud. Los lugares a los que asistían están cerrados. Su actividad física e interacción social se ha reducido. Su educación y la situación económica de las familias se ha visto afectada y además, según la Organización Mundial de la Salud, la crisis de la COVID-19 ha aumentado los niveles de ansiedad y depresión en la juventud. La juventud del Oriente de Cali nos contó de su necesidad de tener lugares bioseguros, al aire libre, donde poder trabajar colectivamente, jugar, sembrar, ejercitarse, aprender y divertirse, no solo en medio de la pandemia. Un lugar donde se mitigan los riesgos sociales que aquejan a niñas, niños y adolescentes del sector. Trabajamos con más de 250 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y los 15 años del Poblado 2, un barrio en el Oriente de Cali con gran presencia de pandillas y receptor de personas desplazadas por la violencia, para atender sus necesidades y su percepción positiva y negativa del lugar seleccionado. Usamos el urbanismo táctico y llenamos de colores, luces, plantas el lugar para cambiar el imaginario de peligro y lograr que la comunidad visite el espacio, contribuyendo a su seguridad. Actualmente se ven favorecidas con el aula Vivo Mi Calle más de 13.289 personas que habitan en inmediaciones de la intervención. Nosotras somos el corazón del proyecto. Transformamos este lugar con nuestras ideas y nuestro esfuerzo. Ayudamos desde el primer día a definir qué se haría en cada espacio. Limpiamos, pintamos, sembramos y ahora en el aula podemos encontrarnos con nuestros amigos. Podemos ejercitarnos, bailar y sembrar sin temor a contagiarnos de COVID-19 y sin miedo a la violencia. La idea del aula del aire libre es original porque con su creación e implementación logramos que el espacio público volviera a ser usado. Siendo apropiado y reinterpretado por la juventud. Logrando que niños, niñas y adolescentes participen activamente en este proceso. Eso ha mejorado la seguridad de los habitantes de la zona. Y genera estrategias de resiliencia a las problemáticas sociales, económicas y emergencias sanitarias que enfrentamos en pandemia. El aula es diferente porque tiene en cuenta nuestras ideas y lo que queremos. Normalmente los adultos no nos incluyen en estos proyectos. Yo nunca había participado en un proyecto así para mejorar mi barrio. Que tenga en cuenta nuestros miedos en el espacio público y nuestras ideas para solucionarlos. El aula fue creada por niñas y niños como yo. Y nos hace muy felices ver a más personas de la comunidad usándola. Hemos logrado un espacio colectivo, seguro y único, cuya creación movilizó a la juventud del barrio,
a nosotras en Despacio, el Museo de Arte Libre, la Alcaldía de Cali y dos instituciones educativas del sector. El aula es un lugar que está mejorando la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes que cuentan ahora con un espacio de aprendizaje, recreación, práctica deportiva e intercambio de saberes al aire libre. Nuestra iniciativa brinda un lugar seguro al aire libre para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, donde su desarrollo impactado por la crisis de la COVID-19 puede continuar. Hemos realizado continuas activaciones en el aula para que la juventud siga apropiándose del lugar y de las cuatro zonas que la componen. Una para ejercitar y realizar actividad física, otra para sembrar en la huerta urbana, un espacio que los colegios del sector pueden emplear para impartir clases y una cuarta zona donde los emprendimientos del barrio pueden ofrecer sus productos. Un lugar para todos y todas. Esta iniciativa se puede replicar en muchos más lugares de América Latina y el Caribe. Ayúdanos a difundir nuestra historia. Ayúdanos a crear espacios que cuenten con la opinión de quienes más los usamos. Ayúdanos a mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. ¡Vota por el aula! ¡Viva mi calle! Esta iniciativa forma parte del concurso UHPH, Acción por la Vivienda y los Asentamientos frente al COVID-19. Un certamen que premia las mejores políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías aplicadas a la vivienda. Conoce, involúcrate, actúa. Representantes de la ONG Despacio, Natalia Lleras, líder de Ciudades Saludables y directora de Vivo Mi Calle, y Laura Puerta, coordinadora local de Vivo Mi Calle. Bienvenida Laura, bienvenida Natalia. Muchísimas gracias, un gusto estar por acá. Muy interesante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola, hola. Muy interesante esta iniciativa de coproducción, finalmente, ¿no? Del espacio público, un lugar activo, saludable, educativo, seguro, inclusivo, un montón de cualidades que seguro ha implicado mucho trabajo también lograrlas. Entonces, las quería invitar en un primer momento, unos 5 minutos, a que puedan compartir con la audiencia un poco más de esta iniciativa, algunos elementos que quieran destacar, que les parezcan relevantes para enfrentar los desafíos, ¿no?, que tiene la región en materia de vivienda y hábitat. Sí, perfecto. Pues nosotros queríamos resaltar que este proyecto, que nace de niñas, niños y adolescentes, no solo beneficia a este grupo etario, sino también a toda la comunidad. Cuando hicimos el proceso para ver qué se hacía en cada zona, etcétera, fue muy interesante, por ejemplo, si vieron en el video, ver que pensaron en un espacio de emprendimiento, teniendo en cuenta que la situación económica de su comunidad en este momento no es tan buena, y lo veían como un lugar donde las personas podían vender algunos productos para mejorar esta situación. Entonces fue muy bonito ver que estos proyectos que nacen de niños, niñas y adolescentes pues tienen un impacto a nivel comunidad. Estimamos que el impacto es a más de 13.000 personas. Y bueno, también comentarles que el aula todavía no está terminada. Estamos pendientes de un techo para generar sombra, de un piso para la zona de baile o de clases grupales y también del mobiliario para la zona de reunión, pero pues por la situación que estamos viviendo en Colombia esto se ha visto un poco atrasado. Pero, sin embargo, también queríamos resaltar que en este momento pues estamos utilizando el aula para generar un espacio seguro donde niños y niñas pueden reunirse, contar cómo se sienten con todo esto de las protestas en Colombia, con todo esto de la violencia que estamos viendo, y de esta manera fortalecer sus habilidades socioemocionales y, por supuesto, generar cohesión social. ¿Laura? Sí,
También queríamos contarles que para garantizar la sostenibilidad del aula hemos trazado una serie de alianzas que van desde el nivel organizaciones de base, es decir, que el aula sea una oferta para que todos aquellos que tienen clases de baile, clases de arte, proyectos, digamos, a nivel comunidad, puedan hacer de ese lugar un espacio en el cual llevarlos a cabo y haya como una gestión también con la Junta de Acción Comunal, con las familias y con los vecinos para el cuidado del lugar, igual que con los colegios cercanos, con quienes hemos conversado para que pues, el aula realmente se convierta en un salón de clase libre de COVID-19, en una gestión de la alternancia escolar que está iniciando en la ciudad de Cali. Nos han apoyado desde la Alcaldía de la Ciudad varios organismos, la Secretaría de Paz y Cultura, el DAGMA, que es el encargado del medio ambiente en la ciudad, y la unidad que se encarga de los residuos, que poda el aula y trata de apoyar en gran medida con todo este asunto de mantenerla aseada y libre de basuras. También recibimos apoyo del Museo Libre de Arte Público con la pintura de los murales y de un proyecto de mesa gráfica urbana que se llama Graficali. Entonces, digamos que esa sostenibilidad del aula compromete a muchos actores y procura sobre todo el bienestar desde la unidad. Muchas gracias. Bueno, ya están entrando algunas preguntas del público y una primera inquietud que surge es que si nos pudieran contar un poco más de cómo fue el proceso de diseño participativo propiamente tal. ¿Cómo se fueron recogiendo las necesidades, las visiones de los niños, las niñas y los jóvenes para ser incorporadas en este diseño? Bueno, yo empiezo y Laura me complementa. Primero definimos el lugar, luego hicimos algunas encuestas y talleres para ver qué se podía, o sea, cuáles eran las percepciones que tenían sobre este lugar, porque también hay que tener en cuenta que era un lugar abandonado, olvidado, que tenía una alta connotación de violencia por las actividades que se ejercían en este lugar. Entonces lo que hicimos fue ver también cómo se sentían y qué también les gustaba el lugar para resaltar eso. Y al final un poco también, por ejemplo, el tema de la falta de iluminación generaba inseguridad de niñas y niños. Entonces gestionamos ese proceso para la iluminación nocturna. Entonces no solo aborda las necesidades durante la pandemia, sino también esos riesgos identificados. Entonces trabajamos talleres, encuestas y luego ya específicamente como qué se iba a hacer en cada zona. Por ejemplo, Laura nos puede contar un poco más sobre el tema de la huerta, los talleres que se hicieron para la huerta. Sí, entonces como una estrategia participativa que hace de Vivo Mi Calle pues un proyecto muy valioso para la comunidad, siempre nos reunimos con los chicos y chicas y les preguntamos a través de unos talleres cuáles son sus emociones sobre el espacio. Y allí, digamos, encontramos que les da miedo, como resaltaba Natalia, pero también tenemos un momento de generar soluciones. Entonces nos sugieren todo aquello que haría del espacio un lugar agradable y un lugar en el cual pudieran desarrollar sus actividades. Así fue como nos dijeron que la huerta urbana era de su interés. Y pudimos estar en unos talleres con nuestro equipo pedagógico en el cual se miraron las plantas que se dan en la ciudad, se miraron las que eran posibles en las condiciones del aula, pues que tiene el agua en determinados momentos y hay que gestionarla desde las casas de los vecinos. Entonces llegamos como a unos acuerdos y logramos que en la alianza con el programa de huertas urbanas de la alcaldía se pudieran gestionar las semillas. Las semillas estuvieron, digamos, aproximadamente 2 meses en las casas de los chicos y chicas y luego la siembra de esas semillas. Estábamos muy emocionados por nuestro primer pimentón la semana pasada, entonces como que es un proceso acordado y en donde las expectativas son del equipo, pero también de todos aquellos, como vieron en el video, que le han puesto el corazón a cambiar ese lugar. Muy interesante. Bueno, de hecho es un proyecto muy colaborativo por lo que ustedes cuentan, por lo que veíamos en el video, y en esa misma línea, no, bueno, aparte de tener felicitaciones desde la audiencia, preguntan cómo surge un poco la idea, qué motivó el desarrollar este espacio y cómo se fueron consiguiendo recursos para llevarlo adelante, ¿no? Perfecto, sí, este proyecto, el proyecto Vivo Mi Calle de espacio, hace parte de un programa internacional que se llama Ciudades Saludables para Adolescentes, donde estábamos trabajando la construcción de entornos saludables, que son básicamente espacios públicos seguros, sostenibles, activos y equitativos.
en 2019. Cuando vino la pandemia, pues por supuesto tuvimos que replantear eso que estábamos haciendo y indagar un poco con la juventud, pues cuáles eran sus necesidades durante la pandemia en el espacio público. Entonces nació literalmente tratando de moldear el proyecto hacia pues esta crisis mundial que nos pegó en 2020. De ahí sale el proyecto y es financiado por la Fundación Bodnar. Yo quisiera resaltar también que la selección del lugar, que es algo que causa mucha curiosidad, tiene que ver con una lectura muy cercana al contexto, es decir, de estar constantemente allí con ellos y ellas en el barrio, en donde se señala ese monumento abandonado que ahora es el aula. Es decir, todos esos espacios que han sido connotados en la violencia o en la inseguridad, de repente son vistos para un fin nuevo y renovados también como en su sentir simbólico o en su significación. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta para ir cerrando, que tiene que ver con las dificultades. Cuando uno ve el proyecto acabado, parece que, bueno, que el proceso fluyó, que todo fue más o menos sencillo, pero seguro tuvieron obstáculos, barreras. Entonces, si nos pueden contar algunas dificultades que hayan tenido y cómo las resolvieron, ¿no? Perfecto, pues la principal fue, es la pandemia y los picos que hemos tenido durante la pandemia, porque pues en el barrio la conectividad a internet es muy baja y los talleres lo que tratamos de hacer es al aire libre con todas las medidas de bioseguridad y presenciales. Con el tema de los picos, pues nos ha tocado de cierta manera ser muy flexibles con el cronograma, porque si nos hemos atrasado pensando, listo, la próxima semana vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer este taller, y luego miramos y prohibido salir a las calles, toque de queda, los colegios suspendidos. Entonces, digamos que esto y también las manifestaciones que tenemos en Colombia, pues nos han atrasado un poco más que todo en el cronograma. Trabajar con niñas, niños y adolescentes no es fácil tampoco. Entonces también ha sido un aprendizaje. Nos falta mencionar, por supuesto, que tenemos 12 personas, es un equipo interdisciplinar que tenemos, de 12 personas que estamos trabajando todo el tiempo para mejorar pues nuestras actividades y el impacto del proyecto. Laura, no sé si tengas algo que agregar ahí. No, creo que realmente la dificultad más grande es esta distancia que nos pone la pandemia, como señaló Natalia, y pues por supuesto ahora el estado de orden público en el que se encuentra nuestro país, que nos tiene nuevamente detenido el cronograma. Pero sí hay como una cosa que quisiera agregar, y es que pues nos ha dado como una resiliencia, llamamos, o una capacidad de adaptación como proyecto, como equipo, pues que es valiosa como aprendizaje. Totalmente. En esta época, la flexibilidad, la capacidad de adaptación es muy necesaria para poder sacar adelante los proyectos. Bueno, les queremos agradecer por estar hoy día con su iniciativa, felicitarlas también por ser finalistas del concurso y invitar al público a que entren en la pestaña de concurso que tenemos en la plataforma y voten por sus iniciativas preferidas de las tres categorías del concurso. Nos despedimos de Natalia y Laura, muchas gracias. Y a quienes quieran seguir conociendo las prácticas inspiradoras de la región, a continuación tendremos la presentación de la iniciativa Mejoramiento Integral Condominio El Bosque 1 de Chile.